Me llamo Fernando Mena. Soy un semi-actor. Fui un semi-estudiante de ciencias políticas porque fui un semi-puntaje nacional en la prueba de aptitud académica. Entré a estudiar teatro. Fui un semi-mejor alumno. Tuve muchas pololas y fui un semi-mejor pololo. Luego de eso me dediqué a hacer música, fui un semi-músico. Me dediqué a la narrativa, fui un semi-escritor. Me dio mal. Pero bueno. Hoy día puede que me cambie la vida. Hola, primo. Hola, primo, ¿cómo estáis? Bien, ¿qué estoy haciendo? ¿Conocí a Alfredo Castro? Me estoy construyendo un teatro. Muy buenas tardes, señores pasajeros. Voy a interrumpir un momento su trayecto en el metro para que escuchen un tema de mi autoría. Se llama Días Turbulentos. Sí, se llama Días Turbulentos. Oye, vale, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, vale. Hola. Ubícate ahí, por favor, dime tu nombre y tu... ¿Acá? Ahí, vamos. Fernando Mena. ¿Mena? Mena, sí. Primo, pariente de la Jamena. De la Jamena, de la Javi Mena. La cantante. Javiera Mena. La cantante. Como le dicen ustedes, Javiera Mena, no sé. Javi Mena, sí. ¿Mm? No, nada. A mí no me conoce nadie. Bueno, ahora te van a conocer mucho. Ya. Nombre y YouTube, por favor, de nuevo. Fernando Mena, 158... Más fuerte, Fernando, no te escucho. Estuviste teatro, proyecto. Fernando Mena. ¿Es importante el rubro? No, ¿sabes qué? Mira, vamos a pasar al casting mejor. Tío. Yo te traje acá porque yo te vi una película. Una película independiente, ya haciendo un personaje que tiene mucha desgracia encima, mucha decepción, mucha angustia. Lo mismo que me estás transmitiendo ahora, lo que ya me parece muy bien. Llegaste con la propuesta desde la casa. Muy bien, punto para ti. Vamos a hacer una cosa, mira. Déjalo en el suelo, déjalo que tiene la mano en el suelo. Déjalo en el suelo, Fernando. Vamos a subirte abajo. Ahora, manos arriba, así que lo que te estoy diciendo. Manos arriba, ok, pies. Preparado, alerta, tú eres un boxeador. Dame la misma angustia que yo vi en tu película, dámela con el pie izquierdo. Vamos, dámela con el pie izquierdo. Eso, muévete, angustia, decepción, trauma. Ahora, dámela con tus manos, con tu defensa. Tú estás defendiendo ante el mundo que está contra ti. Vamos, adelante. Ahora, golpéame. Super slow motion, golpe a mi cara, vamos. Adelante, vamos. Bien. Bien, bien, me gusta tu actitud, tu energía. Me gusta porque veo la decepción, veo la tristeza, la angustia. Ya, bien, etapa 1 superada. Mira, algo importante de mi cine, Fernando, que yo tengo que aclarar ahora, es que mi cine es real. Y como es real, hay mucho de sorpresa en el cine también involucrado. Lo que yo quiero que tú reacciones a cosas sorpresivas que te pueden pasar a ti. Como eso, vamos, y tu cuerpo reacciona. Tu cuerpo puede reaccionar. No, no me gusta. Es que igual me pegaste. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Dame, esto es un casting. Yo te golpeo, tu cuerpo se desploma, tu cuerpo cae, tu cuerpo cede. Tu cuerpo... No, pero ya no, ahora párate. Párate, o sea, ridículo. Párate. Yo te estoy proponiendo con mi cuerpo sorpresa. Tú dame también sorpresa. Con tu cuerpo, reacción, abajo. Abajo, abajo, Fernando. Fernando, tu cuerpo se desploma. Inconsciencia, inconsciencia, hombre. Esto no funciona, es inconsciencia. Vamos. Ya, te golpeé, te dejé anotado, te paralicé el cuerpo. Vamos, ahora dame con la mirada la angustia, la pena. La decepción. No lo lograste. No pudiste. Eres un fracasado. Eres el segundón. Nuevamente no lo lograste en tu vida. Dame esa mirada. Dame esa nostalgia. Vamos, a ver. Me gusta. Me gusta tu cara de cadáver. Me gusta esto. Me gusta, muy bien. Arriba, por favor. Muy bien, Fernando. Bien. Muy bien. Esa era la segunda etapa. Mira. Mi cine, Fernando. Mi cine trabaja con la realidad. ¿Ya? ¿Tú la película la vas a grabar con el iPhone? ¿Te interesa el formato en que estoy grabando la película? No, no. Me parece curioso nomás, pero... Perdona, pero mi cine trasciende la realidad. Mi cine va más allá de lo real.
más allá de lo físico, de lo mortal y de lo inmortal, de lo invisible y de lo visible, ¿ya? De lo biológico incluso. Mi cine es real. La cámara más importante, el formato más importante está acá. Tomás, el foco de la cámara está acá. El motor y la batería está acá, compadre. No se te olvide, cine real. ¿Ya? Segunda etapa pasada, nos vemos mañana en la playa, compadre. Su short preparado, ¿eh? Haciendo training en la playa. Vamos ahí, te explico más lo que va mañana. Pero muy bien, me gustó. Felicitaciones. Nos encontramos mañana. Por favor. Estoy listo. Está, sí, nos vemos mañana. Ahí nos comunicamos, se comunican contigo. Bien, Fernando, gracias. Chao. Chao. Energía, energía, vamos. Sí. Dame la angustia incluso a distancia, vamos. Sí. Eso. Bien. Acá está la obra que va a cambiar la historia de la dramaturgia nacional. El cepillo consumado en el camino. Voy a dejar la cagá, hermano. La cagá. ¿Tú decís que de allá tenemos que correr? Sí, puede ser 1, 2, 2 y media, 3. En la 3 yo te paso. Ya. Sube. ¿Ah? 2 y media, acá. De 2 y media a 3, ahí yo te paso, endorfina, poder, potencia. Para la segunda película tú me ganas, o la tercera. Pero por ahora, gano yo, compadre. ¡Bajando! ¡Baja! ¡Ey! ¡Baja! ¡Baja! ¡Fernando! ¡Fernando, potencia! ¿Qué pasó, weón? ¿Por qué no paras y dije potencia? Endorfina, mi cuerpo genera más. ¿Qué pasó, Fernando? Ven para acá. Oye, ¿te pasaste, weón? La marca de acá, o sea, la marca imaginaria es acá. Yo te paso, yo gano. ¿Por qué sigues para allá? No, pues, compadre. Una preparación, atento. ¿Estoy de teatro o no? Sí. Clase de corporalidad, pues, compadre. Mira. Línea de llegada, meta. Yo paso primero la meta. ¿Entendido? ¡Ey! ¡Ey! ¡Fernando! Weón, no para una, no para dos, no para tres. ¡No para, weón! ¡Fernando! ¡Pacho! ¡Ey! ¿Por qué me consigo weones así? Que no entienden. ¿Tú pasó por una escuela de teatro? ¡No! Hizo una weón 2x1, instituto, weón. ¡Fernando! ¿Y se va para casa, culero? ¿Cómo se fue? ¡En la reunión! Tierra y pa' que nadie nos vea, pa' de que nadie nos sepa contento. Me eduqué 4 años, 4, 5 porque me eché uno. ¿Y dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis compañeros? Los que teníamos el mensaje, la revolución social. Ahí están, pues, haciendo películas con iPhone. ¿Y yo? ¿Dónde estoy? En ninguna parte. Tuve 10 años viviendo la vida como un rockstar, creyéndome el bacán, gastándome lo que no tenía, gastándome todo mi ahorro. ¿Y dónde qué? De vuelta en la casa de mis viejos. 10 años después, ¿dónde estoy? En mi pieza, adolescente. Siento que no he construido nada. Siento que he estado con los pies en el aire. Siento que voy con los pies en el aire. No puedo seguir así. Ni cagando. Vamos bajo la tierra pa' que nadie nos vea, para que nadie nos sepa contentos. Vamos que tengo prisa y vamos que ya nos pillan. Vamos que tengo ganas de hacerlo.
Ya no calmo la ira que tengo contra esos. Ya se acaba el día y muero. Y es que nos falta tiempo para hacer lo que queremos.